¿Cómo estáis? ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? ¿Qué, qué, tal, qué tal la ilusión? ¡Eh! Hemos vuelto. ¿Por qué estás otra vez empezando eh, Rea? Esta te quita, Esto. ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amores? ¿Qué tal todo? Empezamos directito ahora, ¿eh? No ha pasado dos horas, de hecho, espérate un segundo, esto tiene que parecer, esto tiene que parecer que es un directo nuevo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal la ilusión de vivir? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Presentación de cómo voy a mis responsabilidades, pero no me sale bien, <laughs> no me ha salido bien, nada, cero patadero, me ha salido todo muy mal Vale, vamos a ver Voy a ir abriendo Stardew Valley porque eh, estamos aquí para jugar, ¿no? O sea, Rea hace directos jugando. Rea no hace otros directos. Solo hace directos jugando. Ahora el tema es: ¿si habrá subido como un directo aparte o no? ¿Tú, ¿Vosotros qué pensáis? No estoy segura. No estoy para nada segura de si se ha parado de verdad. Porque como ha vuelto tan rápido. No estoy segura. Yo voy a actualizar el dashboard. ¿No lo veis? ¿Sí lo veis? ¿Sí lo veis? Vale, yo he actualizado el dashboard a ver qué sale. A ver si sale que llevo dos horas y media o qué. Vale, cargar partida. Acabamos de empezar. Uh, ¿qué es esto? Granja pollo sensual. Granja pollo farm. Granja pollo. Día 19 y tengo 100.000 de dinero. Yo esto no sé qué día es. Pero esta es la buena. Esta, esta es la buena. Esta es la maja. Ven al medio. Ven al medio. Real los avisos, del cronómetro y toda la pesca para empezar un directo nuevo. ¿Qué avisos? ¿Qué avisos? Está todo bien, ¿no? Llevamos un minuto. Pon allí, un minuto. Llevamos un minuto. Un minuto de directo. Me vais a decir que este no es el directo que más rápido ha empezado. Es el directo más rápido que ha empezado. ver, sí o no. Un minuto ya estoy con el streaming abierto aquí jugando. Esto, esto es espectacular. ¿O no? Hoy jugamos seguro. Espérate, 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 espérate. 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 Ya no estamos en charlando, estamos en Stardew. Estamos en Stardew Valley. ¿Pero por qué no se ha puesto? Está igual está. Está. ahí. <laughs> ¡Que no se pone! ¿Me Dios! ¿Me Dios! ¿Me Dios! Vale, ya lo hemos puesto. Bienvenidos, no es que mañana está despejado y todo el día bien. Puedo ir como los espíritus me susurran. Se sientan neutros hoy. Es una caca eso de que se sientan neutros hoy. Es una caca. Vale, a ver. Fundición de metales. Pero ya lo he hecho. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a regar porque no me queda otra. Luego me voy a la mina. ¿Que queréis unas sentadillas ahora? Re, falta avisar por las redes. Nada, nada, solo vosotros lo sabéis. Solo vosotros. Solo los que estáis aquí ahora. So sois vosotros los que tenéis idea de todo lo que ha pasado. ¿Los demás? ¡Ah! Pues habéis enterado, ¿eh? Habéis enterado. Un minuto o una hora, no lo sé, eso es un minuto. Mira, si pasan segundos, 42, 43, 44, están pasando segundos, lo que hay al lado son, son minutos. Esto es maravilloso. Bueno, ahora te dejo de fondo mientras estudio para recuperar cinco asignaturas. En realidad me han quedado ocho. ¡Oh! Pero cariño, ¿qué has hecho? ¿Para que te queden ocho? O sea, ¿qué has hecho, no? ¡No has hecho nada! ¡Para que te queden ocho, mi amor! ¡Dale fuerte, por favor! Por favor, dale fuerte. Saca eso adelante. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué te hayan quedado ocho? Madre mía, o sea, a mí me reventaba en la cabeza, o sea, a mí me reventaba en la cabeza. Yo iba, o sea, yo no iba, no iba a mi casa yo con suspendidas. No iba porque es que me moría después. No, no, no. Estudia cariño, por favor, por favor. Dale fuerte, dale caña, dale duro y tal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No. Me habéis engañado. <laughs> Un minuto que equivale a dos horas, ¿Un minuto de qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué, ¿Por qué estoy per ¿Pero por qué se está... Pero me está engañando el overse? El Overse. El Overse over me está engañando, ¿eh? Vale, ahora. O sea, ¿por qué me explota? De repente se me queda todo parado. What the fuck is this? No has hecho nada, sí, sí, sí. O sea, a mí es que... <laughs> no, so no habéis visto un parón. O sea, ¿no habéis visto un parón? ¿He sido solo yo? ¿He sido yo la única que ha vivido el parón y por lo tanto el pánico? A ver, eh, me da un poco de pereza que esté esto aquí. Me da un poco de pereza. Es que, está, mm, es que ya empezamos a poner cosas fuera y eso está mal. Eso está mal. Vale, me voy a la mina, yo creo. Me voy a la mina a recoger movidas. Nada de nada. ¿No habéis visto nada, en serio? Pues a mí me ha dado un, me ha dado un petardazo el juego. Bueno, si no la habéis visto, pues mejor para vosotros que no la hayáis visto. Pero a mí me ha da dado un petardo hacer juego. Hasta luego, a no los es que os vais, cariño. Sí, necesito la mochila, pero vamos, como el comer. Son 2000, ¿no? Vamos a full a la minería. A la minería. Nos vamos a la minería. Que no nos vamos a la mina o a hacer minería. Nos vamos a la minería. Muy nice. Muy nice. Muy nice. Recién me dio el parón, jajaja. Ja, ja. En serio, wow. O sea, el, el CD bueno, o sea, el delay. El delay bueno. Camello con queso. Ha querido retomar. Mira, un, un cebollo, iba a decir. Yo no sé ya por qué me invento los nombres. Un cebollo, pero ¿por qué quería llamar a esto cebollo? O sea, escúchame. Un cebollo. Es que no tiene nada que ver con cebolla y... Bueno, sí. Una cebolla tierna. Una cebolleta. Así como muy abierta de cebolla. Da igual, no sé, un cebollo. Queredme, ¿vale? Queredme que yo os quiero a vosotros. Yo os quiero a vosotros y no os juzgo. Vale, vamos a ver si nos da tiempo. Bueno, sí que nos da tiempo, que acabo de llegar. O sea, que es súper pronto. No, no ni a las 11. Son las 11 de la mañana y no he dormido nada pensando en tu belleza. Ah, tenía que coger babas para el gremio de movida. Hay una... Vale, hay una antorcha ahí, o sea, me la puedo llevar. Así un poco de Strangis. Strangis in the Night. Me da la vena. Prefiero irme a los infiernos. Si no te como la boca... No sé por qué estoy cantando esto. Buah, es que, en serio os lo digo, el combate de este juego me da alergia. Me da mucha alergia. Uf. Uf, la oscuridad se cierne sobre mí. Nos vamos a llevar esa antorcha. Es necesaria. Ven, ven conmigo. Ven conmigo. Muy bien. Además, iluminación dinámica. No me acordaba yo de esto. Pues... Pues todo bien. Yo además, cuando quito la esta, intento ponerme... En su lugar, ¿sabes? Porque no podría atravesarla si ahí hubiera un, una escalera. Buah. Esto de que los espíritus estén neutros, me está tocando un poco lo que viene siendo la moral, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Ah, pero si están ahí. No, 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 no. ¡Qué asco! Me dan los voladores estos, en serio. A ver, con la calma también lo hacemos mejor. Apártate de mí, eh. Apártate de mí. Que dejaste Vale, no podéis quedaros así todo el día, ¿vale? Porque se cansa y dice, ya no más nada, ya no más Vale, estaba yo diciendo el otro día Que no sabía sí mira, ya tenemos ahí uno Que, no... que ya no tengo energía, chacho Que ya no tengo energía Estaba diciendo el otro día Que a lo mejor la primera herramienta que podíamos upgradear era, eh, lo diré, la regadera, ¿vale? Pero es conflictivo que sea la regadera, porque creo que la regadera se la queda un par de días y, ¿sabes? Me lo puedo permitir si al día siguiente llueve, pero, ¿sabes? Eh, si no llueve dos días seguidos, es un follón. Un día se queda sin regar. Todo, y eso se me muere la cosecha. Entonces, no, no sé. A lo mejor hasta que no tengas persor No lo hago O como No sé, no estoy segura eh, No sé si voy a llegar al piso 15 ¿eh? Madre mía Aquí la people <laughs> He sido más rápida que tú La más rápida lo oeste a mí me dejáis, eh. A mí me dejáis en paz. Eh. No mientas. No mientas, loco. Ay, qué pesado. Ay, ay, qué pesado. Venga. Ay, ¡Ay pobrecito. Madre mía, pero tienes más vida. ¡Oh! ¡Yo quiero la bomba! ¿Qué me quitó? Mira lo que me voy a quitar. Cómetelo. La mini bomba la quiero. <laughs> Súper gracioso, por favor. ¿Dónde vas? Pues no sé. Pues ahí te quedas, cangrejo. No me da la vida. Buah, este piso me da un asco que me cago. Pero puedo usar una bombica. ¡No! ¡No me da asco! ¡Míralo! ¡Están ahí las escaleras! Tutu, tutu, tutu! Espérate. Es que el sistema de combate es. Ven, baba ¿Cuántas llevo? Llevo cuatro, me hacen falta diez. Es que hay unas que no me dan babas, entonces pues me como un cagarro. ¿No llego? Ya estamos. Va a venir... Vale, ¿esos que vienen murciélagos? Eso es que vienen murciélagos, ¿no? Pff, me da mucha pereza. Los murciélagos me dan mucha pereza, ¿eh? Yo me piro. Bueno, hay una baba. Entrega, no. O sea, iniciación. Sí, siete. Bueno, murciélagos o... Bichas de estas, o sea. Buf. Buf. ¡Maldito sea! Uf. Madre mía, ¿en serio? ¡Qué asco! Vale, a ver, babita. Creo que solo tengo que matarlas, ¿no? Que no me hace falta recoger las babas, no estoy segura. ¡Ay! ¡Ay! Adiós Me cago en tu cabeza ya O sea, ya está bien, adiós Solamente hemos hecho cinco pisos, ¿eh? ¿Cuántas me quedan? Dos Pues, eh, vamos a regular Vamos a regular Vale, voy a hacer una cosa Voy a ir al cinco Que estos son facilones A ver si hay babis Babis, ni una sola baba Vamos a ir al cero. Y vamos a meternos por aquí. Venga, va. Uf, qué pesadas. Qué pesadas, qué pesadas. Que solo quiero dos slimes. Es que vamos a ver. Eh, vamos al 10. Mira, aquí hay uno. ¡Uy! ¿Qué tal si me dejas vivir en paz y tranquilamente? ¡Pero qué falso! Me voy a morir al final, ¿eh? Ya verás. ¡Oh! ¿Cómo me ha echado ahí la 13-14, ¿Compi? ¡Jijín! Mariana les quiere dedicar su amor incondicional a Reidita Belchat. ¿Quién es Reita Belchat? Uy, uy, me he cagado, me he cagado, me he cagado, me he cagado dos veces. Espérate, espérate, espérate que me muero, Mariana. Espérate, Mariana Vale, ya he matado a las babas. Me voy. Me voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el chat? ¿Vamos a intentar llevarnos esto? ¿Qué pasa en el chat? Yo tengo Starry Valley y esas cosas las odio, las moscas, es que dan todo el asco Dan toda la angustia, no hacer nada, ¿no? Que me quiero ir Que me Son las 21 horas, Rita, sí, 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 es tarde, es tarde, me voy Primero voy a pasar por el gremio a ver si está abierto Que creo que cierran a las 10, o sea, que me como un moco Efectivamente, cierro a las 10. ¡Me como un moquito! A ver, espérate, espérate, espérate. Si cambio de pantalla, se, se me va a ir la olla. Rea, con voz de Rea gritando pollo. Primero que nada, hola. Aprovecho uno de los pocos regalitos que puedo mandar para decirte que tu contenido y tu actitud, así como tus frases y tu carácter, me han acompañado por años. Años que se han identificado por ser un bombardeo de cambios en mi mente y mi persona. Y quería agradecerte por todo lo que haces y por darme la oportunidad de conocerte. Uriel, cariño, muchísimas gracias por tu mensaje, por los beats. Muchas, muchas gracias, amor, de verdad. A mí me emocionáis mucho cuando me ponéis esas cosas. Yo ya, mira, no, se me queda de cara de tonta y ya estaría, ¿eh? Rita con cara de tonta, lo que queda de directo, bien, nice. ¿Cuál es el objetivo del juego? Vale, el juego de lo que trata es que te, tú tengas que molar, ¿vale? Tú, cuando llegas a Pueblo Pelícano, no molas nada, ¿vale? No tienes ninguna molabilidad. Eres un cacas, eres un cacas, ¿vale? Mira cómo está todo, está roto, está sucio, está... está eres un cacas, ¿no? Entonces tú tienes que molar. Tienes que hacer que mole la granja, tienes que molar tú, te tienes que casar, ¿sabes? O sea, tienes que hacer cosas bien nice. Si no haces cosas nice, pues no molas. ¿Sabes? Es, es eso. Entonces, tienes que, que molar. Y, y de eso se trata. Básicamente. Es eso, es todo muy, muy normal. ¡Combate 5! Maravilloso. Si es que he combatido mucho. Rita, y últimamente no sé qué pasa, que duermo fatal. Hay un insomnio increíble y cuando duermo me despierto a las 6 siempre. Después ya no me vuelvo a dormir profundamente y me levanto cada rato y tengo la sensación de no haber descansado nada. ¿Crees que tendré algún trastorno del sueño? Estoy fuerísima. A ver, Robé, um, para hablar de trastorno del sueño. Esto sea el sofrito, supongo. Sí. Para hablar de trastorno del, de, de trastorno, de trastorno del sueño, eh, tiene que pasar un tiempo. O sea, quiero decir, tiene que ser algo que suceda de forma continuada en el tiempo. No es como que hoy he dormido mal por lo tanto tengo un trastorno del sueño vale o sea tiene que perdurar al menos seis meses que tú notes de manera significativa que tu calidad de sueño se ha visto mermada eh, al menos durante seis meses como para que estemos hablando de que realmente hay un problema serio que hay que tratar vale también te digo una cosa porque hayas comido demasiado antes de irte a dormir porque estés más nervioso de lo normal porque hayas visto una peli hayas leído un libro hayas visto una serie hayas visto un juego que te haya perturbado demasiado que a lo mejor hayas cambiado tu ciclo de sueño, ¿sabes? Si te hayas ido a dormir demasiado pronto o demasiado tarde, etc. O sea, pueden haber un mogollón de cosas externas que puedan estar afectándote que tú una noche no descanses bien, o una semana incluso, ¿vale? Entonces, hablar del trastorno del sueño cuando solamente ha habido un par de noches que hayas descansado mal, pues no, o sea, es... ojo cuidado. Ojo, cuidado, ¿vale? Entonces, simplemente pues ten en cuenta de no hacer comidas muy copiosas antes de irte a dormir, de no estimularte demasiado, me refiero con videojuegos, con series y tal. Intenta que conforme se van acercando a las horas de irte a dormir, que tu actividad sea más relajada, que estés más en calma, o sea, echarte unas partidas de LoL o de Overwatch antes de irte a dormir, mal. Porque estás con la adrenalina a muerte Luego a ver quién se va a dormir Ni de coña, ¿vale? Entonces, mmm, intenta que conforme van pasando las horas más cercanas a tu sueño Las actividades cada vez sean más relajadas No cenes demasiado Intenta cenar en una hora En la que luego van a pasar por lo menos dos antes de irte a dormir ¿Sabes? Que no es de, pues ceno me voy a dormir ¿Vale? Porque vas a hacer una mala digestión Bueno, vas a hacer una digestión mientras duermes Bla, bla Yo, por ejemplo, me da pesadillas ¿Vale? No hago eso Intento cenar tres horas antes por lo menos de la hora de irme a dormir y ya está, que a lo mejor también son nervios, por, yo qué sé, por X, por Y, por, por lo que sea. Hablamos de trastoños, de trastoños, es correcto. Eh, voy a hacer un pipí, ¿vale? Me voy, eh, pues yo siempre me voy a dormir después de jugar o ver una serie y duerme de maravilla. Bueno, yo doy, eh, digamos, mmm, técnicas generales. Vale, hay gente que llega a la cama y cae como un tronco, hay gente que le cuesta muchísimo conciliar el sueño, ¿no? Cada, al final cada persona es un mundo y si realmente hay un tipo de trastorno o hay algún tipo de mmm, cosa muy. Mmm, Particular, pues eh, tiene que ser un profesional el que diga: Pues tú, en tu caso concreto, bajo tu historia concreta, pues tú tienes que hacer esto o lo otro. Pero digamos que para tener una buena energía en el sueño. Hay que prepararse para irse a dormir, ¿vale? Hay que prepararse. También depende muchísimo de si eres hombre o eres mujer. Si a lo largo del día te has cansado. Realmente, si tú, por ejemplo, a lo largo del día has estado trabajando o has estado haciendo algo que te ha cansado muchísimo y dices, pues es que he estado, he estado trabajando todo el día, estoy reventado, me apetece echarme unas partiditas, que es mi momento, digamos, antes de irme a dormir, y me echo unas partiditas y me voy a dormir. Ya, pero es que ahí no es que te hayas hecho unas partiditas o no. Ahí es que tú llevas un cansancio de todo el día y el cansancio le puede a las partiditas que te hayas echado antes. O sea, es todo un conjunto de variables muy complejas. Sin yo saber ese conjunto de variables complejas de cómo es tu vida, de cómo lo haces, de cómo es tu fisionomía, de cómo es tu cuerpo, pues digamos que las cosas generales que se pueden decir para mejorar el sueño son las que he comentado ya. Así que no pensáis que porque uno de vosotros... ¡Ay, pues yo lo hago y no pasa nada! No significa nada. Significa a lo mejor que has, estás muy cansado ese día, por lo que sea. Quizá mañana lo hagas y no puedas dormir. O quizá conforme más mayor te hagas, más te cueste dormir. O X, Y, Z, ¿vale? Lo ideal es intentar cuidar el sueño para que a la larga no tengamos problemas a la hora de ir a dormir. No, por de tentáculos es muy adecuado para irte... Antes. <laughs> Para dormir no veas a Rea 20 horas antes de dormir. Bueno, 20 horas antes, complicado, ¿eh? Complicado, no sé, yo, ¿qué os qué voy a decir? Eh, voy a hacer un pipí, primero voy a leer a Yo sé mucho de dormir. Qué lista es mi Rea. Nos ha llamado viejos. No, nos ha llamado viejos, soy yo aquí la más vieja. Yo soy la que tiene 500 años antes de Cristo, o sea que... Rea, eh, en Año Nuevo mi novio me confesó porque tuve una intuición y se lo pregunté que tonteaba con otras chicas. De vez en cuando conversaciones picantonas, pero no llegaba nada más. Desde entonces estoy muy insegura y me siento mal porque no quiero estar así. Se va de vacaciones con sus amigos, donde está una de esas chicas, y me pongo celosa por ello. No sé si me explico. Y no quiero sentirme así y me siento mal porque él está en derecho de viajar con sus amigos y si ella es su amiga, y pues no sé. Y decía sí, cariño, eh, es totalmente normal que te pongas celosa, o sea, te ha dado motivos y encima es normal que desconfíes, es que tienes toda la razón, cariño, de desconfiar, tienes toda la razón. Y él te, se tendrá que volver a ganar tu confianza, es que eso es así. Voy a hacer un pipi y vuelvo, ¿vale? Y te sigo contando, pero es que me meo, me meo toda, ¿vale? Me meo toda. Así que enseguida estoy aquí con vosotros, voy a poner un anuncio mientras hago un pipi, Dame un segundito. Ya estoy aquí. A ver, voy a subir esto porque me corta la cabeza así en plan... A ver, y sí, al cariño, lo que te estaba diciendo yo. Ahora la situación es un poco compleja, o un poco complicada, ¿vale? Porque, sinceramente, si tu pareja ha hecho algo que no ha llegado a más, pero ha tenido, ha tenido actitudes picantonas con otras personas, y encima ahora se va de viaje. Y están esas personas ahí. Primero, no tiene por qué pasar nada. No tiene por qué pasar nada, ¿vale? Pero yo entiendo que tú desconfíes y que pienses que puede pasar algo. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición. O sea, ha habido un previo que es una conversación picantona y tú no sabes si estando en vivo y en directo la cosa se va a ir de madre. Y es totalmente normal que te sientas así y que te sientas desconfiada y que te sientas mal y que te sientas... Es que es totalmente normal y totalmente lógico. Entonces, yo intentaría tener una conversación muy seria con tu novio y decirle qué quiere. Decirle por qué se puso a tontear con otras. Decirle qué es lo que espera de la relación y qué intenciones tiene con ese viaje. Que te explique. Si las explicaciones te valen... Poner un voto de confianza, aunque no se lo merezca, y que vaya ese viaje. Si yo te digo qué haría yo, yo no digo que lo que yo hiciera es lo correcto, ni es lo que tendrías que hacer tú. ¿Vale? Te digo que yo, con mi edad, con mis circunstancias, con mi relación de pareja, a mí me dice magia, que, que ha estado tonteando con una piba y que se va de viaje. Y que está esa piba. Y yo le digo que no va al viaje. Y que si va al viaje se olvide de mí. Pero yo. ¿Vale? Yo. Porque yo he llegado a un punto en el que ya a mí tonterías las justas. ¿Vale? Entonces si rompes mi confianza tienes que demostrarme que puedo confiar en ti. Y si has roto mi confianza y te vas. Y yo no sé lo que va a pasar. Y yo voy a estar aquí angustiada porque no sé qué narices vas a hacer. Pues no vayas. Vale, pero yo te digo que no tiene ni por qué ser lo adecuado, ni lo correcto, ni nada de nada. Entonces, habla con él, ten una conversación con él, quizá haya sido un momento tonto, un lapsus, nunca, jamás vaya a pasar nada parecido, simplemente le ha dado ahí un lapsus extraño y que te dé explicaciones. Si tú te quedas tranquila con las explicaciones, si lo entiendes, si te cuadra, si te parece coherente. Dale un voto de confianza, pero déjale claro que es el último voto de confianza. O sea, siempre digo que la primera vez que nos engañan es por culpa del otro, la segunda vez que nos engañan ya es por culpa nuestra, ¿vale? Entonces, vale que un voto de confianza, pero ya no más, Santo Tomás, ¿vale? A la próxima que hagas el tonto yo me piro, ¿vale? Entonces, eh... no te sientas culpable por sentirte como te sientes. Es totalmente normal que te sientas así, es totalmente normal. Yo te aconsejo no que hagas lo que yo haría, porque yo soy muy radical y no todo el mundo es radical, ¿vale? Pero que, tú, que tengas una conversación con él seria, que tengas una conversación con él y digas, a ver qué narices está pasando aquí, a ver qué narices quién es, a ver qué narices tal y cómo vas a hacer tú que yo me quede tranquila mientras tú estás en ese viaje. Y si te convence, que le des una oportunidad. Básicamente. A mí es que ya estoy en unas alturas de mi vida y es una de esas alturas de la historia que si rompe mi confianza, pues eh, te doy con un mazo en la cabeza. ¿no? Entonces, pues no. Pero sé que no es, no, no es tu situación, no es tu momento vital, no es tu movida, ¿no? Entonces, pues. La comunicación. ¿Te, lava, ¿Te lavaste las manos? Pues claro que me lavé las manos. O sea, te imaginas, me toco ahí el chochete y luego vengo aquí en plan de, y me toco los ojos. Me cago en la leche, Mercedes. ¿Qué preguntas me hacéis? Procedanse a la terminación. <laughs> a la terminación de que, que yo termine de hablar y me ponga a jugar. Tú tonteas las justas ya, sí, Nicole. A mí, a mí me dice imagínate He estado tonteando con una compañía de trabajo y tengo que ir ahora a una... A un viaje con la compañía de trabajo y con más amigos y tal. Digo, tú no te vas a ningún viaje. O sea, tú no te vas a, ir a ningún viaje, tú te vas a quedar aquí conmigo hasta un nuevo aviso. Y si te quieres ir al viaje, olvídate que yo si existo, me cago en tu cabeza. Y ya. Me enfadaría mucho. O sea, me enfadaría mucho en el sentido de que, uff, te mato. Te destruyo. Sí, de sí. Seguramente sacaría lo peor de mí. <laughs> mm. Muerte a la piba, no. La piba... ¿Ella es... qué? La piba... Aquí cada una mira por su culo. La piba, nada. El novio. El novio. Vale que está muy feo tontear con el novio de otra. Cuando sabes que está con otras, como de tía, ¿qué estás haciendo? No seas cerdix. O al revés, que un tío está tonteando con una chica que tiene novio. Tío, no seas cerdix, no te metas ahí en medio. Eres un satánico. ¿Vale? Pero es que aún así, la piba no. La piba nada. El novio. El novio es el que le tiene que tener respeto a su novia. El novio es el que tiene que coger y decir: Tía, no tonteo contigo, que yo tengo mi pareja. ¿Qué haces? ¿Vale? Es el novio, no la piba. O sea, eso de coger y pegarse las dos. ¡Ah, que por qué con mi novio, cacho guar... No, 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 no. Aquí quien tiene que guardar fidelidad, quien tiene que construir confianza, quien tiene que pararse los ponis es la pareja, es el novio, es el novio. Porque se va a encontrar en situaciones, nos vamos a encontrar en situaciones en las que la peña es egoísta, a la que la peña se la bufa todo y que la peña va a decir, tú me gustas, quiero algo contigo y me da igual si tienes novio, si tienes novia... Si tienes hijos o si tienes 20 perros. A mí me gusta si quiero algo contigo. Pues tienes que ser tú la que digas. Pues no, chiqui, que yo ya tengo lo mío en casa y no me interesa. Tienes que ser tú o tu pareja. Entonces, la piba esa, nada de matar a la piba. La piba puede hacer lo que le dé la gana, por desgracia. El, el novio. El novio, o si sea, hay que pedirle explicaciones, hay que pedirle la historia de la cosa. El novio. a piba al final, pues mira. Hará lo que quiera. ¿Qué le vamos a hacer? Y si no es ella, será otra, o será otro, o será lo que sea. El novio es el que tiene que guardar fidelidad. Nada, va a estar despejado, no va a llover nunca jamás. Están muy felices. Vámonos a la mina. ¡Uy! Un perrete. Un perrete. ¡Hola, Rea! ¿Ves a este perro? No, es invisible. ¿Qué le ha pasado? Con la lengüita y fue. ¡Se prendió real! Uy, sí, 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 yo me prendo así. así. Lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja. Creo que es callejero, pobrecito. Se va a llamar Lunita, ¿sabes? Parece que le gusta estar aquí. Eh, ¿No crees que te vendría bien un perro en la granja? Hombre, claro que sí, claro que sí. ¡Pitu! ¡Ay, qué gracioso! Pues no, se va a llamar Lunita, porque es mi perra. Venga, pequeño Lunita. Me cago, Marni. Me cago en tu cabeza. ¿Qué es hembra? No le estás viendo el chochete desde aquí. mírale el chochete. ¡Es hembra! Marni, estás en la parra. Pequeña Lunita. Ahora sé una buena perrita. ¿Vale, Marni? Maldita sea. Maldita sea. Que sea tú. Que sea mi perra. No, no sois mala gente. Soy Robin. Sé que mucha piedra desperdigada por tu granja. Si tienes demasiada, podrías pedirme que te construya un pozo. Se pueden colocar por toda la granja. Son una forma muy cómoda de rellenar la regadera. Pásate por mi tienda con 75 piedras y 1000 G cuando te interese. Pues no quiero. O sea, no quiero ponerme un pozo, pero ¿por qué tiene que ser un pozo? Entra al gremio Aventureros. No me dejaron entrar, ¿sabes? Me odian. En el gremio Aventureros me odian. No me dejan entrar. Pobrecito, imagínate, lo digo a toser. Se me encoge así un poquito el pecho. Es de mi... Pobrecito, mi nene, que está malito. ¡Ah, mía, patatas! Patatoides, no me han dado ni una chiribía. Y hoy es miércoles, la tienda está cerrada, me cago en mi cabeza. Ni una chiribía. No, no, esta la voy a vender. Ni una dorada, ya verás tú. Ya verás tú, avestruz, que me voy a comer un cagarro. Ya verás cómo me como un cagaro que me tienen que dar varias. Ay, madre, que no, lo, que no lo hago, eh. Todo esto son, iba a decir chirimoyas, todo esto son chiribías. ¿Y ahí me van a salir tres doradas? ¿Qué va? Ni harta vino, compi. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Dices que no es mala gente y Terdu le puso rea a su gata. Pero es que es eso, a su gata vale, pero a mi perra es como Terdu es mi perra. No es un poco más hardcore. ¿Para qué un pozo si tengo gratis un lago gratis ya en la granja? ¿Es que es eso? ¿Para qué? Yo no sé Robin es una capitalista asquerosa Dame tu dinero para ponerte algo que no necesitas Pero yo voy a hacerte creer que sí necesitas Eh, no Robin, no ¿Por qué no tiene música el juego? ¿Se ha enfadado conmigo o algo? No? Se ha enfadado el juego, ha dicho <laughs> Rea, eres muy escandalosa No voy a poner música ¿Para qué voy a poner música si luego nadie la escucha porque solo te oyen a ti gritar? Y tienes razón el juego ¿Sabes? Yo lo entiendo perfectamente. <laughs> Entre está muy agresiva y se está empezando a cagarse en la cabeza a mucha gente. No, de mucha gente no. Solo de la gente maligna. De, de toda no. Y de mucha tampoco. Solo de la gente maligna, ¿sabes? Esa gente que hace daño porque sí. Esa gente maligna se merece. Pues muerte y destrucción masiva. ¿Sabes? Esa gente. Pero, ¿sabes? No, Tampoco hay que volverse crazy. Eh, a ver. ¿Esto? ¿Organización? 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 Yo lea, estoy pasando de lea como de comer cristales. Pero no sabes cuánto. Estoy pasando de lea, pero hardcore. Nivel extremo. Es que estoy un poco hasta el toto, ¿eh? De, de la señora. Mira, me voy a hacer pinchitos de esos buenos. Pinchitos... eso no me podía hacer tres. Pues vaya caca. Eh, voy a tirar las semillas. Estas que no las quiero para nada. ¿Cuánto tiempo es la última vez que no te vi jugar a este juego? La verdad es que. Hace tiempito, ¿eh? Hace tiempito, pero. Estoy ahora mismo ton, ton ganching. Ton ganching con los juegos. Nada, ¿no? cosa. Que no puedo en la vida, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! El juego nos ha deleitado con su música. ¡Hombre! ¡Bien hecho, hombre! Vale, hoy en teoría debería ser. No me lleva la minibomba. ¡Qué mala! ¡Qué mala esa! ¡Qué mala esa! Mira, ha estado nice llevarnos la mini bomba Pero bueno, y los espíritus están súper contentos y súper alegres Y súper felices, entonces Debe de ser sencillo moverte por ahí Un estadio Valley 2 estaría nice Un estadio Valley 2 estaría muy nice Estaría muy, muy nice Hace mucho lo jugué ayer Sí, lo jugué ayer, es verdad Pero hacía mucho, sin contar ayer <laughs> Hacía mucho Escúchame, que me voy a la mina ya con la mitad de la energía Si es que esto es un asco Esto es un asco Tiri, 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 tiri. Hay alguien que me pregunta que, que me le recomiendo para teñirse el pelo como lo tenía yo de rubia. Que te asesore un profesional. No te lo hagas por tu cuenta, no te lo hagas tú sola o solo en tu casa. No hagas una locura, no, no pienses que por ver muchos vídeos de YouTube o tal, ya sabes lo que hace falta para, ¿sabes? No, eso es mal, eso es mal, ¿vale? Ve a un profesional. ¿Pero por qué te giras? ¿Por qué te giras? ¿Qué pases, Lerda? ¿Qué pases, lerda, niña? O sea, hay que ir a profesionales. Las cosas, ¿sabes? O sea, no podemos pensar que sabemos hacerlo todo porque no. O sea, quiero decir, lo que sabes, lo sabes. Eso bien. Pero lo que no, no. O sea, ¿sabes? Te acabo de descubrir la verdad absoluta. ¿Eso seguro que no habías caído en ello? Nunca, jamás. ¡Wow! ¿Cómo estamos? Arturo, Arturo muchas gracias cariño por haberte suscrito por el apoyo. Muchas gracias. Me cago en tu cabeza. No Arturo en tu cabeza no, en la de la mosca. Haciendo amigos, rehaciendo amigos. Muy bien, muy bien, muy rico todo. Eh, que bienvenido cariño, que muchas gracias por el apoyo. Eh, si quieres entrar en Discord tenemos un servidor tomajoto sensual, eh. Y, y eso que si te apetece puedes entrar y también. Te... Pero ¿por qué te das la vuelta? Y que también tenemos un servidor de Minecraft por pues, si te apetece jugar con nosotros. Que somos gente muy normal, ¿eh? Somos gente muy normal, somos gente muy sencilla, ¿sabes? No, no, no nos volvemos locos, ¿sabes? No, no, todo muy tranquilo, muy pausado. Estamos, estamos bien, estamos bien. Vale, muchas gracias, amor, por el apoyo. No te conviertas en larva, y ¿eh? que me cago en tu cabeza. Maravilloso. Muy bien. La suerte de Rea para encontrar las escaleras. No es mi suerte. Son las brujas, las hadas, los, los espíritus. Los espíritus, son los espíritus. Tú cuando te vienes a la. Me voy, eh. Me voy, me voy, pero. Fast and Furious. Tú cuando te vas a la mina y los espíritus están contentos, es nice. Es nice, pero muy nice. Vamos a ver. ¿Sabes? Porque la cosa va rápida, pero como el viento, ¿sabes? Como. Como un primerizo. Rápida, pero rápida, rápida. ¿Esto qué es? Brote de arroz. Adiós a la fibra. Yo no quiero la fibra para nada. Una espada bien sensual. Espadín de acero. Me gusta el espadín de acero. Que sí, que sí, que sí, que sí. que sí eh, Vale. Hoy tenemos que ir fasto. Fasto hasta el nivel 40. Lo que pasa es que no estoy cogiendo eh, mucho cobre con la tontería. Mira, si está ahí ya. Adiós, adiós. Con el corazón. No me cabe, no me cabe, no me cabe. No puede caber aquí. Creo que tenemos un montón de geodas que no he cogido porque soy así. Vale, para que las abra el bueno del herrero. Y no las he cogido. Espérate, vamos a matar a estas, que estas se meten en crisálidas y adiós, y se convierten en michas de estas. Me piro, es que paso de tu culo. Mira tú, todo lo que me han dado me cabe. Maravilloso. A ver, la idea es intentar llegar al 40, pero es que yo creo que ni coña. O sea, yo sería aquí demasiado mágica si llego al 40. O sea, me parece un poco exagerado. Pero vamos, que si no llegamos hoy, que están los espíritus radiantes de felicidad y de alegría, pues no sé cuándo vamos a llegar. Bueno, sí, con calma y con paciencia y tal, pero yo quiero llegar pronto. ¡Ay, tonto horror! Venga, vete para arriba. ¡Ya estoy que me cago encima! Chiqui, estamos a mitad de camino, estamos en el 24, así no llegamos, ¿eh? Así no llegamos, Chiqui. ¿Y tú por qué no tocas el pito? No entiendo. Eh, ¿Qué pito quieres que toque? Yo, toco, yo sí que toco el pito, ¿quién te ha dicho que no toco el pito? Yo sí que toco el pito, pero toco Pues el que yo quiero tocar, que es el de mi marido No sé a qué te referías, ¿eh? igual te referías a otra cosa No sé Ya me lo contarás, ya me lo explicarás Vale, a ver eh... Eh, ¿Te quieres morir? Ok, ¿qué piso estamos? 25 Pff. Bueno, si encontramos No Vale, esta zona de mata a todos los bichos. Cuando mates a todos los bichos, te sale la salida. Pero bueno, No me cabe la baba. ¿No tiene pito? ¿Quién no tiene pito? ¿Quién no tiene pito? ¿Yo? Yo no tengo pito. Que no, o sea, no, no por nada, no me tocó. En el momento del reparto, a mí no me tocó pito. Es que no me cabe nada. Mira, esto lo voy a tirar. Porque lo puedo coger en cualquier momento, pero es que la alga la quiero. La alga me hace ilú. Qué pito ya me perdí. No sé, alguien dijo no se sé qué de tocar pitos. Igual no me lo hacía a mí, ¿sabes? Y era, yo qué sé. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! La savia la quiero. Dámela. <laughs> ¡Quiero la savia! Pues adiós al carbón. Que es un follón, ¿eh? El carbón. Es un fallón porque si no tengo carbón, a ver luego cómo hago la movida del este. ¿Me explico de bien? Estoy segura que me habéis entendido todos. Estoy tan segura. Vale, vámonos. Ha aparecido un camino hacia abajo. Ya lo he visto, ya lo he visto. Déjame ir. Para entender el chistes, tienes que ver un vídeo en YouTube de tener exploradora que se llama No tengo pito. Y si puedes reacciona ¿En serio? Y dice... Eh, ¿Quiero tocar pito o cómo? Es que claro, si reacciono, me van a meter un strike, ¿sabes?, de esos guapos. Bueno, un strike no, no me van a meter un strike. Pero lo que me van a meter es amor verdadero, me van a decir, ¡Ja! ¡Toma caracola! Toma tu Content ID. No te preocupes, Rea. Esto no significa que tu canal se haya comprometido ni el estado de tu cuenta. Es simplemente que no vas a ganar dinero con este vídeo porque durante 25 segundos se te ocurrió poner algo con derechos. Así que las 3 horas de vídeo que has hecho de más, pues no da igual. <laughs> Venga, ten un feliz día. El equipo de YouTube Español. Y tal. ¿Dónde están las escaleras? Que me quiero ir. Que me quiero ir, que estoy en el piso 29! ¿Dónde están las escaleras? todas estas escaleras. Es que claro, me ponéis ahí una cosa de tócame el pito o tú tocas pitos sin contexto y yo pienso que me lo estáis diciendo a mí. ¿Sabéis personas de la vida? Lo entendéis, ¿no? Que yo creo que me estáis diciendo a mí que toque pitos. Si no me dais contexto, yo voy a pensar que me lo estoy diciendo a mí. ¿Sabes? Me creo la protagonista de de esto. <laughs> Qué cosa más rara. <laughs> Vale, a ver... Eh, ¿Dónde está la salida? Uf, quiero coger esto. Y quiero coger eso, y quiero coger eso. No me cabe, papá, no me cabe. Venga, vámonos. No me, es que no me cabe. 30. Uf, es que no, ¿eh? No, y encima esta me duele, ya. Esta me duele, esta me, me duele. No hacer nada. Salir de la mina, ¿cómo que no hacer nada? Vámonos. Es que ya ahí... Eh, la cosa es turbia. Es turbia ya la cosa ahí. Porque ya como que me cuesta muchísimo más, no, no la rompo con un toque. Así que es turbia la cosa. Mami Pollo, te doy estos beats por ser buena con nosotros. Ayudaremos en todo lo que puedas. Ayudarnos en todo lo que puedas y ser tan preciosa Ahí un cariño, muchas gracias amor por los bits A vosotros sí que os tengo que dar yo las gracias por todo lo que hacéis por mí. Si es que yo creo que no sois conscientes. De verdad. El otro día hacké Discord y entré en llamada para subs sin ser sub. ¿What? ¿What? ¿Cómo es eso? No te gusta el turbio, jaja. <laughs> a mí me ha gustado turbio, sí. No os voy a engañar, a mí me gusta gustado turbio. ¿A ¿Vosotros no os gusta el turbio? Depende, ¿eh? de lo turbio depende. Todo o sea, de, todo depende. No me da tiempo a ir al gremio ni de blastoise, nada. Pues eso se queda ahí. Vale, eh, podemos pedir un silo. Ya. Tenemos ahí trece arcilla. Lo que no sé es cuánto pide de lo demás. Podemos pedir un silo, que nos vaya haciendo un silo la amiga... Compi. ¡Ay, qué coque! ¡Ay, qué coque! Quiero irme a dormir. Hola, los que vais entrando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amores? ¿Jugarías a los series? ¿Series? No. Explicación corta. Y ya, creo que a partir de ahora voy a dar explicaciones cortas, ¿qué os parece? Parcialmente en un lado y suave brisa, eso no es, eso no es que llueve, ¿no? ¿verdad? Están muy descontentos hoy, ahora todo lo que puedan, hoy no nos vamos a la mina, o sea, no nos vamos a la mina, no, no, no nos vamos a la mina, no, no, no nos vamos a la mina Desaparecida, he perdido mi hecha favorita, misión, no sé qué, 250 de Escúchame, no. No, no me no, no me digas que no, 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 no regué ayer y se me ha muerto todo eso. Soy. ¿Sí? no sí que regué. Yo regué ayer, ¿no? Pero... No me lo puedo creer. No me puedo creer, eh. No me puedo creer. Es mentira, es mentira. Es mentira. Yo lo voy a regar ahí, en plan. ¡Que no! ¡Que porque se ha muerto! ¡Me cago en tu cabeza! No me lo puedo creer. Que se me ha muerto el... No, no he jugado Sims Medieval. No he jugado. Sé que existía y tal, pero no... No los he jugado nunca. Se supone que no es oficial, ¿no? Se supone que es como una especie de mod o algo de eso. Es por eso que no lo he jugado. Si fuera contenido oficial, pues quizá me hubiera animado a probarlo, pero no... Al no ser el caso... La mina es mina turbia La mina es esturbia ah, Hoy la mina está turbísima Hoy pasamos de la mina Mira, esta no la he regado porque soy retra, ¿ves? ¿Seguro? Que no regué esas y no sé, ¿qué he hecho? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo Bueno, va, no puedo pasar mm, Vale Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un Narciso Rodríguez de estos. Vámonos a eh, coger el hacha de Robin. Nos vamos a ver si por el camino nos encontramos a la Lea. Pero es que Lea, yo tengo un problema con Lea. O sea, de hecho tengo un problema con todo el mundo. ¿Qué paso de los pueblerinos como de comer cristales? ¿Te imaginas haciendo cosplay en los directos, pero más seguido? O sea, pero más seguido qué? haciendo cosplay más seguido. Lo dices como si yo hiciera cosplay de vez en cuando. Cuando no hago cosplay nunca. Lea, hija, esto me parece muy mal. Esta relación no está fluyendo. Lea, no está fluyendo esto entre nosotras. Yo esperaba que fluyera. Y no fluye. No. Nah, es muy difícil que fluya si no sales de tu casa. ¡Ay, mira, guauta cebolla! ¡Eso sí que son cebollos! ¡Eso sí que son cebollos! Dámelo, papá. ¿Los vendo o me los como? Tengo mis dudas. A lo mejor me los puedo guardar para, para la mina. ¿Cuánto da? 13 de energía. Not bad. No hay más, ¿no? Por aquí. No hay más, no hay más, no pasa nada. Eh, sigo pensando que las chivías estas no voy a tener bastantes y eso puede suponer la muerte de destrucción y mi ragueo. Eso puede suponer mi ragueo bastante fuerte, bastante intenso. Scary movie, si veis Movie, madre mía, pero hace 500 millones de años. Recordad que soy un dinosaurio anciano, ¿vale? Recordad eso. O sea, yo soy un dinosaurio anciano. Seguramente yo haya visto esas cosas. ¿Sabes? Si renta, vendelo si no, para el estómago. No sé si renta, la verdad. No sé cuánto me van a dar. Son 13 cebolletas. Igual me dan una bazofia. Muy grande, porque claro, son 13 cebolletas. No, mola mucho. Eh, voy a ir a comprar chirimoyas de estas. ¡Ay, me con las chirimoyas! ¿Pero que me pasa en la cabeza? Rea, por favor. Chirimoyas, pero ¿cuál es el problema? A mí cuando se me mete algo en cegas ja, y ya olvídate de que sepa hablar. Olvídate, ya todo van a ser chirimoyas. Dientes de león, chirimoyas. Chiribías, chirimoyas. Patatas, Chiri chiribías. Ya está, ya estaría. Todo todo correcto. ¿Qué en España? Son las 7 menos 10 de la tarde. Ah, sí es un juego oficial. No tenía ni idea que los Sims Medieval fueran un, un juego oficial, no sabía. Intento mantener vivo el arte de la pesca. ¿Qué quieres? ¿Que, que, ¿Que te consiga qué? Arenque. Si me voy a pedir una anchoa... Ojo, cuidado. Si me voy a pedir una anchoa, lo mismo voy. Y le pesco a Willy. Pero si me pide eso, no sé. Vale, a ver, ¿cuántas compro? ¿18? Chiquilla, con 18 chiribías, como no me salgan ya las doradas, no sé a quién mata. ¿Sabes lo que te digo? Vale, vámonos primero a Robin. Y luego me voy a pescar... ¿Dónde, ¿Dónde está Robin? ¿Dónde está Robin? ¿Robin? ¿Robin? ¿Por allá? ¿Robin? Yo ayer vi por mi décima vez Sky Movie porque la viste ayer. La echaban en la tele, o algo? ¿Cómo me gusta mi anchoa? Hmm. Hombre, claro que te gusta mi anchoa. ¿Qué necesitas pegar al desierto? Necesito des... ¿Qué estás haciendo? Menos mal que no es mi novio porque si no te estaba reventando la cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Eh, toma, chiqui. Ey, he encontrado mi hacha! ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto ¡Gracias! Mírala, mírala ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a perseguirla ¿Dónde vas? Necesitas llevarte mejor con Sebastián Que no, que no Que está abierta la puerta Que está abierta la puerta ¿Qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? Bueno, me da igual porque ni eres mi novio ni eres mi novia. Entonces, pues haced lo que os dé la gana, pero a mí me la bufa todo. Vale, me han pedido. Iniciación. Ah, tengo que ir al gremio para ahora a las cuatro, o sea, que ni de coña. Vale, me ha pedido Arenque, el bueno de Willy. Vamos a ver. Arenque es. Stradiu Vallei. Stradiu, estaba intentando poner. Todo bien. En primavera, en el océano, a cualquier hora. Pues vámonos al océano. Vale, vámonos al océano. ¡No! Vale, vamos a plantar primero. ¿Vale? ¿Por qué me ha dado una embolia? Porque no llevo la caña de pescar encima. No llevo la caña de pescar encima. Entonces, no puedo pescar. Entonces, lo que vamos a hacer es que primero voy a plantar las chiribías. De hecho, podemos craftear ya el. 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 la chirimoya. Podemos craftear la chirimoya ya. Netflix, la vi en Netflix. Ah, en Netflix. ¿Pero por qué están echando eso en Netflix? Son como ganas de traerlo de hace 1500 años, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa sensual. ¿Vale? Vamos a coger la savia. ¿Dónde está la savia? ¿Vale? Vamos a hacer 18. No sé si, si puedo. Sí que puedo. Claro que puedo. ¿Por qué no? 1, dos, tres, cuatro... Bueno, ¿para qué las cuento si lo veo ahí? Eh, Reita, estás en la parra. Ok, dame la zada, la caña y te quedas esto y esto. Bueno, el pico me lo llevo por si acaso. A ver, esto ya está arado, entonces vamos a poner aquí, eh. Bien rico, bien rico, Lino. Ah, podía haber cogido la. Estoy en la parra, realmente lo estoy. Dame la regadera. Vale, yo creo que voy a poner por aquí. Ocho más, ¿sabes? ¡Eh! No te lo rompas todo, eh. Hasta ahí es perfecto. Muy bien. La simetría a volar. A volar la simetría. Y venga, vamos allá. pi. Es que es tan incómodo, os lo digo en serio, es tan incómodo el tema de regar a mano una por una. Uf, es durísimo. Es durísimo. Vale, y ahora nos vamos al océano. Ahora sí que podemos dejar la azada Maravilloso Y como no puedo dejarlo todo, pues nada Vamos a irnos a pescar ¡Lea! ¿Dónde está Lea? Yo, yo qué sé, ¿dónde está Lea? Lea me ignora Pero niveles, también, no he pasado por su casa Entonces No es que me ignore, es que la estoy ignorando yo a ella En realidad En realidad estoy ignorando yo a Lea o sea, Le estoy echando la culpa a la muchacha y soy yo la que está pasando de su culo Eso está fatal Eso, eso está fatal, Rea ¡Anda, mira! Nos vamos a enterar de la movida ¡Ah, huele mal! Hombre, no, tú qué quieres, hija. ¿Que era Flaver o, o qué? ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero explorar la cloaca. Creo que Gunther tiene la llave. Pues voy a robársela, ¿no? El profesor Gunther, el que lleva al museo, ¿por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. La niña de repente parece que tenga 23 años. Una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Tú de mayor, detective. Se han asustado antes del sonido, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que han saltado y se ha oído el... ¡Ah! ¡Se ha movido algo allí dentro! No sería un nepe, ¿no? Que han tirado por el desagüe. Un tentáculo. Y Rea se pone en todo el medio de la baba. si es que es lista. Es lista, se ha caído de culo. Eres lista. Eres inteligente, eres sabia. Mastodonta. Crack. ¿Dónde está Lea? Ahora Lea no te va a querer porque te va a oler el culo alcantarilla. Pero bueno, con que la encontremos para mí ya bastante. ¡Ay! La vi, la vi, la vi, te vi. Pliqui, uh, 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 uh. pliqui. Toma, Chiki, chiqui, 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 chiqui. chiqui. Gracias, es muy bonita. Que ya ves, esto es un narciso cagado. Pero es que necesito darle cosas y no que. Un nepe de juguete. Eso es que alguna madre de ellos ha dicho: Esto ya no lo quiero. pu, La ha tirado por el desagüe, ¿sabes? Lea no está. Lea se fue. Lea se escapa de mi vida. Y tú, que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de la heridas. Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar No sé si me estoy inventando la melodía No llevo lazada Me como un mocarro ¡Ay, hay otro Me cago en mi cabeza Iba a volver a cagarme en un símbolo religioso Rea, estás muy traviesa hoy No puede ser No puede ser esto y aquí que podía haber venido 15 millones de veces que para algo reparé el puente y no estoy viniendo nunca. Chiquita, las cosas así no se hacen. Las cosas así no se hacen. Mañana directo no, cariño. Mañana yo no estoy en mi casa. Mañana estoy firmando libros. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Nunca, nunca... Uy. Willy ha venido a tocar. ¡Madre mía, Willy! ¿Has sabido que venía yo aquí a pescar? Y has venido a ver si... Picaba, es un guarro Vamos a jugar a lo más divertido de Stardew Valley, ¿vale? A pescar Súper divertido Mira, 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 mira eso era. Y lo peor de todo es que requiere concentración y si me pongo a hablar Ya no me entero de lo que estoy haciendo ¿Pez Sol? No sé qué estoy haciendo Vale, eh... A ver si puedo hablar y pescar a la vez Ya verás tú, vamos a estar aquí y no voy a pescar nada. ¡Hola Ana, cariño! Um, um, sí, que mañana me voy a Madrid. A Madrid. Me voy a Madrid. A Madrid. A Madrid. A Madrid. A, Madrid, a, Madrid, a la capital de España. Me voy mañana a firmar. Más guerreras no, no, nuevas princesas. Más guerreras nuevas no, princesas. No me da el cerebro. Para pescar y hablar no me da el cerebro. Más guerreras, menos princesas. Mañana estaré en Madrid firmando. Entonces, eh, como tengo que hacer un viaje. Y luego por la tarde tengo la firma, no, no voy a estar en casa, entonces no puedo hacer directo. Y el viernes, desde Madrid, iré a Valencia, porque este, tengo, una, tengo una boda el sábado, entonces el viernes tampoco habrá directo porque no estaré en mi casa, estaré en Valencia. Entonces, mañana y pasado no hay directo, por eso, porque estoy de viaje. Y el sábado estoy de boda y el domingo estaré la mitad del día de Valencia, la otra mitad viajando para volver a Barcelona. Pero claro, creo que llego a Barcelona a las 10 de la noche. Del domingo. Me apetece mucho. Todo. Me apetece mucho. No me da pereza. Y tal. A mí es que las bodas me dan pereza. Perdonadme mucho, pero es que las bodas a mí me dan pereza. Mucha, mucha pereza. O sea, es... Dame un ancho. Eso, eh, me da mucha pereza. No sé a vosotros, pero a mí. La mía me encantó, por supuesto era la mía, ¿no? O sea, es que el que se casa lo disfruta mucho, porque es, claro. Pero las demás, o sea. Yo soy una amiga de Magion, que sabes que es de una amiga de Magion. No es que sea una amiga mía. Aunque la conozco desde hace muchos años, es súper maja, es una chica muy simpática, su novio también, lo conozco desde hace muchos años. Súper majos, todo, muy bonitos. Son amigos de Magion, no míos. Ella es amiga de Magion. Entonces es como. Y encima van amigas de ella que me caen como el orto. Muy mal. Y es como. Nos van a sentar a todos en la misma mesa y va a ser todo muy violento. Y no me apetece. Es que no me apetece. No me apetece nada. Pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Pues gastarte un dineral. Porque las bodas, parece que no, pero es gastas un dineral. ¿Sabes? No me des anchoas era broma. Dame un arenque. Dame un arenque. He cantado y me han dado una anchoa. Ahora a ver si me da un arenque. Pelea. <laughs> en serio, uf, no puedo. Hay un par de ellas que no he llegado a las manos de Milagro. A lo largo de los años, ¿eh? Hay un par de ellas que son de... Uf, ¿Cómo te reventaba la cara? Me quedaba más a gusto que un arbusto. Sí. alguna vez veces he contado, ¿no? Que las amigas de Magion no estaban muy conformes con que Magion y yo fuéramos pareja. Y que insistieron de una manera bastante importante para que Magion y yo no estuviéramos juntos. Creo que os lo he contado alguna vez. Pues algunas de ellas son, ¿eh? Están en la boda algunas de ellas, ¿eh? 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 De hecho, hay un par que intentaron robarme el novio. <laughs> Me apetece mucho verlas. Sí, un par. Es que, uff, que uf, uff, uff. No me acuerdo de ellas. A lo largo de mi vida... ¿Qué he hecho? A lo largo de mi vida no me acuerdo de ellas. Pero ahora que las voy a tener delante es como... Es que no me gusta ser falsa. No me gusta ser hipócrita. A mí no me gusta sonreírle a alguien que no me cae bien. Pero, ¿sabes? Por el bien común. Pues te toca ser educada, te toca ser cordial, te toca ser... Dame un arenque. Maravilloso. Tres arenques, ¿no? ¿Era? ¡Willy! Toma Willy. ¡Ey, lo has conseguido, Rea! Un ejemplar de arenque, que siempre es una captura emocionante, ¿no te parece? Siempre se confunden en los sitios... Siempre se esconden en los sitios más insospechados. Bueno, tu recompensa, enhorabuena. Escúchame, no se esconden, están en el agua. Ya está. Bueno, eso. Si lo contaste en Mibi, pues sí, muerte y destrucción. Bueno, pues... No sé si en Mibi conté que había dos en concreto, de todas estas muchachas que no estaban de acuerdo con que Magín y yo estuviésemos juntos. Hay dos muchachas en concreto que cuando Magín y yo ya éramos pareja y la... Y la Relación estaba consolidada. Hubo un par que eh, le echaron los trastos fuertemente a Magion, ¿sabes? Como de. Deja a tu novia por mí, ¿vale? De hecho, una de ellas me dejó a decir, me llegó a decirme a mí, en mi cara, que cuando a ella le saliera del toto, me quitaría a mi novio. Y dije: a Que te reviento la cara. ¡Eh! ¡Eh! La tía mide un metro ochenta y es cuatro veces yo a lo ancho. Pero yo le dije, ¿tú quieres que tú quieres la cara caliente hoy en tu casa? O sea, ¿tú quieres irte a tu casa con la cara caliente hoy? Es eso, me lo estás pidiendo de una forma indirecta porque es que te destruyo la cara si me dices eso. Sí, real es así. ¿Qué tía más tonta, de verdad? No puedo. <laughs> pues van a estar en la boda. Me apetece mogollón verlas. Parece que esos malditos mapaches han vuelto a Alemania sin mundas. Y yo me asomo y veo que no mapache. Has venido en el momento adecuado, muchacha. ¿Puedes hacer un favor a este viejo? ¿Puedes ir por mí a espantar esos mapaches que hay tras la esquina? No paran de venir a molestar. Gracias, asegúrate de pegarle, esta... ah, de pegarle hasta el susto que no vuelvan nunca más. Yo también quiero pegarles un susto a las dos. <laughs> es que de verdad, es que, es que, es que, es que. Era yo, lo siento. Que por eso, por eso digo, o sea, a Magion nunca les dio oportunidad, a Magion nunca eh, puso ninguna predisposición. Magion dijo: tú eres tonta nena, ¿qué haces con tu vida, no? Pero como ellas eran amigas de él, a mí me conocían, ¿sabes? No era como de, ah, no conozco a tu novia, pero me gustas tú mucho y me da igual la vida. No, no, a mí me conocían. De hecho, querían meterse en medio de la relación adrede. No sé, y el ego es extraño de algunas mujeres de. como me considero tan poca cosa. ¿Sabes? Hay mujeres que se consideran tan poca cosa y que tienen una autoestima tan por el subsuelo y que dan tanta pena, ¿sabes? Que se piensan que se van a sentir mejor si les quitan el novio a alguien, ¿sabes? Es como ponerse un punto ahí, una medalla de, oh, es que soy tan mujer que puedo robarle el novio a otra piba, ¿sabes? Pues hay gente que piensa así de mal, que está así de mal de la cabeza y ellas, para sentirse mejores mujeres, querían quitarme a mí el novio. Supongo que dentro de su cabeza era una buena idea. Encuentro mucha comida fresca y caliente en esos cubos, cosas que se van a echar a perder si no las recojo. Si sí, yo no las recojo. ¿Crees que lo que hago está mal? Sí, es asqueroso. No, es una lástima que la comida se eche a perder. Sí, es ilegal, es propiedad privada de George. No, pero deberías conseguir trabajo y dejar de vivir a costa de los demás. No. Gracias, Rea. Sabía que serías alguien de mente abierta. Yo no me siento mal por lo que hago, no hago daño a nadie. Es verdad, compi, es verdad. Pobrecito. Puedes irte a casa, prometo no rebuscar más en el cubo de George. Puedes decirle que has espantado a los mapaches para siempre. Hay gente que es así de estúpida, básicamente, sí, eso parece. Ese pensamiento está inteligente, no te sensa el casmo. <laughs> Rea, ¿por qué andas tan agresiva? Pues porque las voy a ver y no me apetece nada. <laughs> ¡Espera! Está cagado de miedo el pobre. Uf, es que. Uf. Es que hay gente a la que te cae mal, o sea, hay gente que te cae mal. Hay gente que dices, es que me has hecho daño de forma gratuita y me caes mal. No te guardo rencor, pero es que me caes mal. Y entonces, ¿me caes mal? ¿Sabes? Yo no voy por la vida pensando, wow, ojalá les pase algo malo. No, no, que les pase todo lo bueno. Y que yo no vuelva a saber nunca más de ellas. Pero no las quiero tener delante porque me caen mal. Pues las voy a tener delante porque es lo que. Sé lo que hacías, Linus. Si necesitas comida solo tienes que pedirla No quiero que nadie en Pueblo peligra, no pase hambre Toma, tengo una cesta llena de buñuelos de calabacín para ti Asegúrate de mojarlos en mi salsa marinara picante Espero que le des la salsa también Porque si no... Vamos, acéptalos ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Joder! Oh, el chat tapa tu carita hermosa, Rea ¿Qué chat? Ah, bueno, lo estaba, lo estaba leyendo yo Lo estaba leyendo yo no pasa nada, ¿no? Os habéis enterado de todo, lo he leído en voz alta. ¡George! ¡Mapaches! ¡Uh! ¡Mira, una piña! <laughs> todo bien. Mojarlo en que salsa marinara picante. <laughs> Ahora se veía ¿eh? En serio, no, a ver, no es que me ponga agresiva, pero me pongo de mala leche. ¿Por qué me pongo de mala leche? Porque no tengo ganas de ir. No tengo ganas de ir, me da pereza... Y encima es ir para una boda que conmigo ni fu ni fa, y encima es para ver gente que me cae mal. Entonces, porque en la boda no ves a la gente, ¿sabes? O sea, voy a vender todo esto porque me da igual la vida y todo. ¿Sabes? En, en la boda tú no ves a los que se casan. Los que se casan están flipando terciopelo, ¿vale? Entonces no los ves. No los ves, ellos están atendiendo a todo el mundo y están en su nube y tienes un minuto para abrazarles y felicitarlos y tal. Entonces, tú cuando vas a una boda no estás con los que se casan, estás con toda la peña que va alrededor. Entonces es como Y para estar con esas arpías, pues no es que me apetezca mucho y si encima a mí me cuesta esfuerzo tener que ir día despejado y soleado, madre mía y Salola, Están de buen humor hoy. Creo que tendrás un poco de suerte extra. O sea, no tendré mucha suerte. Solo un poco. Ay, han crecido muchas chiribías. Mañana celebramos el festival. De... ¡Ah! ¡Que es mañana el festival del huevo! Vale, no te preocupes, yo me encargo. Por favor, solo una dorada. ¡Por favor, dame otra! ¡Dame otra, por favor! ¡Dame otra! Mira, te vendo hasta las plateadas. Es que me cago en mi vida. En serio, solamente dos doradas llevo. Tres, tres doradas. Llevo tres doradas. Uf. No es suficiente, no es suficiente. Tres doradas y yo he plantado 18 chiribías más. Tenemos un problema, eh. Tenemos un problema. Puedes hacer la técnica, estoy comiendo no puedo hablar. No, no, sí, ya te digo yo que no van a intentar hablarme, ¿eh? no van a intentar hablarme. Sí que hay un par de chiquitas que son buena gente y probablemente me pregunten que qué tal mi vida, qué tal todo, que hace tiempo que no me ven. Hay un par de chiquitas que son buena gente y seguramente hablé con ellas. Pero ya te digo yo que, que las otras arpías locas me van a poner cara de falsa la misma, cara de falsa que le voy a poner. ¡Ay, hola! ¡Ay, cómo estás! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, venga. Y ya. Y eso lo es Y ya está, o sea, nada, tampoco penséis que van a forzar la máquina, que van a... no sé qué. No, bueno, no le, le, o sea, no. el sentimiento es mutuo. A mí me caen mal ellas y yo les caigo mal a ellas. O sea, el sentimiento es mutuo. O sea que no van a intentar ahí forzar conversaciones súper interesantes conmigo. Pero. Uff, no sé. No sé, no sé, ¿Dónde me voy a poner? Bueno, yo me pongo a la de mi marido ya que me, a mí que me dejen paz o sea, yo paso de todo Dios. De todo Dios Vale, a ver, vamos a llevarnos las geodas. Vamos a llevar las geodas al señor del pueblo. No, no, yo voy a pasar de ellas, eh. Voy a pasar de ellas, pero vamos. Como de comer cristales, pero mucho, o sea. A ver, realmente. Es lo que os digo, me da mucha rabia tener que poner una sonrisa, pero es que es mejor al final. Sabes, si por un momento de cordialidad te ahorras un disgusto que encima también una boda, no es momento para montar ningún pollo a nadie, ¿sabes? O sea, es por el bien de los novios. si No, no vas ahí no a, a montar un pollo. O sea, sería de ser retra, ¿vale? Entonces, no, no es el momento. Entonces, simplemente con ser educado, saludar... Hola, ¿qué tal? Dos veces. Ya está, suficiente. No hace falta ni ponerse súper cariñoso cuando es totalmente falsuco. Vale, pero simplemente ser cordial, saludar. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Ah, me alegro. Ya está. No fa falta, mes. 25G, o sea, eres un carero. Pero eso, al final, al final es evitarte el follón, ¿eh? porque no, no vale la pena. No vale la pena. Entonces, pues nada, le sonríes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro Paso de tu culo para el resto de la eternidad y ya está. De hecho, hace muchísimos años que no las veo. Y por supuesto, no estuvieron invitadas a mi boda. ¡POR SUPUESTO! ¿Faltaría plus? ¿Eh? <laughs> Obviamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Me iba a la mina y me he llevado la, la caña de pescar. Si es que es todo maravilloso. Tienes que verlo como una oportunidad más que te da la vida para restregarles que estás topotorra, que tu marido está Topotorra y que hacéis niqui muy fuerte todos los días y varias veces. ¡Pum! Lo ha dicho Iberá, no lo he dicho yo. Lo ha dicho Iberá, no lo he dicho yo. Yo no sé cómo Iberá sabe eso. Pero yo no lo he dicho, lo he dicho ella. <laughs> Pues sí, hija, pues sí, habrá que pensarlo así. Sí, me veréis con la ropa de la boda, me haré una fotico. Me haré una fotico. Creo que es un buen momento para recordar que si tenéis Amazon Prime podéis linkearlo con Twitch y tenéis una suscripción gratuita para un canal. Este es ese canal que este ser humano tiene que comer. Es que sois sois grandes. Ma magníficos. Preciosos, maravillosos, sublimes. Este ser humano tiene que comer, tiene toda la razón. Ahora dice no, no, lo decía por mí que se suscriba a mi canal. Se <laughs> nice. vea A ver, vamos a ver. pi me podía haber traído la. ¿Sabes? ¿La espada? Me la podía haber traído, se me ocurre, como idea. Como idea, sí que se me ha venido a la cabeza así un momentito, así como de. ¿Y la espada, qué tal? ¿Sabes? Hubiera estado nice, ¿no? Traerme la espada. Digo, igual. Igual dices, ah, rea, no seas, no seas. ¿Sabes? No seas. No seas. No seas. Tú no te llevas espada, ¿para qué? Eso, eso está sobrevalorado, la espada. ¿Qué va, hombre? Tú llevas. Tú ves una caña de pescar. ¿Para qué quieres más? La caña de pescar es el bien y ya estaría, o sea, está perfecto. No pensaba venir a realmente no pensaba venir a la mina, no sé por qué acabo viniendo, pero está, pues eso, he venido a la mina y no pasa nada y todo bien. Que encima tampoco es que los espíritus hoy estén rebosantes de alegría y devoción, ¿sabes? Están bueno. Jaja. Ja. Mira, lo rompo con esto también. No, que tampoco tengo mucha energía. O sea, no voy a irme muy lejos. Y hasta donde yo sé, los narcisos no me los puedo comer. Pues creía que no podía avanzar. Ay, que hay un... <laughs> Creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. O sale ya unas escaleras así to guapas o me como un cagarro. Mira, papá, pero por favor... Soy, no seré yo la mujer de la flor en el culo. ¿Confirmamos? Mira, una seta. Yo quiero una seta. Dame una seta. Dame una seta. Estoy rompiéndolo todo porque un piso. ¿Sabes lo que te digo? Un piso y me voy. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Un piso. Un piso y me voy. Que me está dando sueño. Dame un piso y me voy. Me como este puerro. Venga, va. Venga, va. Escúchame, escúchame, escúchame. Compréndelo. No llego a poner la bomba ahí dentro. ¿Por qué no puedo poner la bomba? ¿Eh? ¡Eh! ¡Cómetela, cómetela! ¡Miami, ñami! ¿Le he hecho daño? ¿Lo he matado? ¿Ha muerto? ¿Lo he destruido? Satanás. ¿Va de retro? No lo he destruido. Esto no está funcionando. Maravilloso, he llegado al 35. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Soy una diosa o no soy una diosa de la mina? Soy minera. Es maravilloso Si es que... Vamos a buscar a Lea. Vamos a buscar a Lea, vamos a darle nuestro amor narcisal de Narciso. Vámonos. Podríamos hacer un completo con este vídeo. Rea Merchandising, si es que estáis, sois empresarios ahí, rápidos de mente. Yo os tengo que contratar. Que hacéis? ¿Vosotros veis ahí el negocio? Si lo veis, lo veis el negocio. Yo no lo veo, vosotros lo veis. Os tengo que contratar. Venga, va. Vamos a pasear por todo el. esto con una flor. ¡Lea, cariño! Tengo tu narciso. Venga. Reas la gente, pero ¿por qué mientes? O sea, Andrea, tú eres consciente que mentir está muy feo, ¿no? O sea, que está fatal. Que está muy mal mentir. ¿No lo sabes? Está feo. Eso seguro que hace daño por dentro. ¿Sabes? Que te rompe así algo por dentro, estoy segura. Ten cuidado, ten cuidado. Estudio Comunicación. Si gustas mis servicios, están aquí. Vosotros veis el negocio. El negocio. Lo veis ahí clarinete. El negocio. ¿Lo veis? Chachi pistachi. Eh, ¿Tienes algo que yo quiero? Como el amor de ella. ¡No! Te pego con la caña, ¿eh? Zanahoria Capricho de Minero. Esto es, me lo tendría yo que. Muyu. Lentejuela de verano. Pero como que lentejuela de verano. y choques. Lentejuela de verano. Mira, que le di un saludo a que tenga que usar esta carta para que me saludes. No, no, pero yo no te saludo. Con esa carta yo no te saludo. ¿Te lo has creído? No. Con esa carta te saluda otro usuario, no yo. Te has liado. Te has liado. Ya salí del dentista, no me quitaron los brackets Porque o me lo quitaban el 27 de este mes Imposible, iba a estar en otra isla por el neurólogo O mayo, así que el 9 de mayo Seré libre como el viento, como el mar Seré libre, qué belleza, Elia, cariño Ese momento va a ser feten. Miente como tú cuando dices que nos quieres pero no saludas Pero es que, Nicole, hay muchas formas de expresar amor Muchas formas de expresar amor Muchas, muchísimas ¿Sabes? O sea, expresábamos saludando, eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede decir: Te saludo, Fulanita. Y ya está, y te está expresando amor. O sea, vosotros, eso es lo que os valoráis vosotros. Eso es lo que os valoráis. O sea, que con que alguien te diga: Te saludo, Fulanita, tú ya consideras que te quiere. No, hombre, hay que valorarse. Eso no es amor. Eso es, eso es na. Eso es na. Y menos. Eso no es amor. Hay que valorarse un poquito más. ¿Sabes? O sea, yo os doy amor, bueno, del chachi del ricolino, del que gusta, del que se queda, del que mola, del de verdad. Ese es el amor bueno. Lea no nos da amor, pero yo os doy amor a vosotros. O sea, ¿tú sabes cuánto tiempo paso yo con vosotros? Que os leo, que os cuido, que os digo un montón de cosas bonitas. Creía que las lea, pero con un par de kilos más y no. ¿Dónde está Lea, maldita sea? está en primavera a las cinco y media de la tarde dice que está en el bosque tizón. me estás engañando se va a ver se va del lago y camino y camina hacia el bosque para dibujar qué es el bosquetizón dónde estoy es el bosquetizón ¿Dónde estoy? ¿Dónde se ha ido a dibujar? Porque yo no la he visto. Y me he pasado por todo. A las seis y media se supone que camina de regreso al lago. Ay, que la leoparda. He acabado de ordenar... Eh, no, que acabo de ordenar el libro, Rea Me llega entre el 16 y el 19 de marzo Me lo llevo a las vacaciones de abril No me la hora de tenerlo Ya tengo los otros dos y los adoro Este nuevo me va a hacer el, el año más feliz Gracias, Celia, muchas gracias Uy, Celia Diana Que he leído Celia justo debajo de ti Y me cago con Celia Diana, cariño, muchas gracias de verdad por haberlo comprado de verdad, para mí significa muchísimo, muchísimo cuando compráis los libros, porque como os digo es vuestro dinero y lo estáis poniendo en algo que he creado yo, y entonces es como wow, me, me explota algo por dentro, así que muchas gracias por confiar en él, por comprarlo y, y bueno ya me contarás, ¿eh? porque espero que me cuentes, espero que me cuentes qué te ha parecido, que, que, que si en realidad te ha servido o ha sido como de bueno, a ti no te voy a descubrir nada nuevo yo creo, pero si sí te has sentido identificada como poco. ¿Vale? Ya me contarás, ya me contarás. Espero que te guste. Ya empecé tu sorpresa, Fija, tu admiradora secreta. Uh, ya empezó, ¿es mi admiradora secreta? Ha empezado una sorpresa mi admiradora secreta. ¿Quién es mi admiradora secreta? Por favor. ¿Te cuento seguro? Lea a la mujer invisible totalmente, se supone que está aquí en el bosque dibujando. Pues no sé lo que está dibujando. Es mentira, no está. Es más falso que un euro de madera esta ¿sí, señora. Esta señora más falsa que un euro de madera. Ni na, ni na, ni na. Siete y media ya, lea siete y media, siete y media. ¿Dónde sale a las siete y media? Se va del bosque para regresar a su casa. Yo mira, como buena stalker de la vida, como buena stalker de la vida, tiene que llegar a su casa. Pues aquí me voy a quedar esperándola. Aquí me quedo. Me siento estafada. Total y absolutamente estafada. Muy estafada. Se supone que iba a llegar a su casa. ¿Dónde? No ha ido. Yo ahí esperándola, viendo las horas pasar y no ha aparecido. Decís que está en el puff. Como está en el puff, corto con ella. Mírala. 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 Yo como una enamorada En la puerta de su casa Esperándola con una flor Y ella en el bar Emborrachándose con otro Esto es para cortar Esto es para cortar Esto Es Para cortar Para cortar Inu Quiere una F en el chat Y yo Quiero No, no Nos vais ahora Nos vais, eh Nos vais, nos vais Te reviento la cara Te vas a comer la flor ¿Y no te doy otra? No, 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 no me merece, no me merece, estoy de acuerdo No me merece Bueno, mientras estaba yo aquí con una consternación Esperando a Lea en la puerta de su casa Y que ella se esté tomando un mojito con Elliot en el bar Me habéis dejado cositas que voy a leer Está dibujando una chochi ya te pone los cuernos sin saber que estáis predestinadas, Celia. A mí esto me parece fatal. Mírala, no, Ana, no te vas a tu casa. Ana, no, 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 no corras, no corras, no corras, mira cómo huye, mira cómo huye. Dice, Buah, madre mía, la acosadora esta que flipas. No, no, ahora te quedas aquí conmigo. Ahora te quedas aquí conmigo. Ahora te quedas. Que... Adiós, 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 buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, corre, 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 corre. ¿Quién manda las tonterías ¿Qué manda las tonterías En serio, no puedo con la vida, eh. No, no pongo la vida, no pongo la vida, me han engañado, es que me han engañado, me han engañado, totalmente me han engañado, me ha dicho que se iba ahí a, a pintar no sé qué movida, que se iba ahí al lago a pintar, oh, qué maja, qué guapa, qué ricolina, ella, oh, qué talentosa, y luego termina de una jornada intensa de creatividad pintando el lago y luego se va a su casa y ¡no! No estaba ni pintando ni luego, se ha ido a su casa, estaba en el bar. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Y como ahora no le gané a Abigail en los huevos, me voy a poner más triste todavía. Muy, muy triste me voy a poner ahora. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Vamos a ver. Mia, miau, 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 miau. Esto, vamos a regar que luego pasa lo que pasa, que se hace de noche y me como un cagarro. Esto es fatal. Esto es fatal. A las 9 empieza el esto del huevo. Como me gane Abigail... Es que, vamos. Como me gane Abigail, yo ya me despido. Sí, sí, me despido. Como gane Abigail, me despido. Esto me parece terrible. Estoy muy triste. Estoy muy triste. Ya, no hemos empezado a salir y ya me estoy... Me está, me está rompiendo el corazón. No hemos empezado a salir todavía. Me está engañando. Es que la wiki, la wiki me dice primavera, pues hace no sé qué, ¿sabes? No me lo, no he visto yo que me lo diga por días, entonces yo he confiado, he confiado, he confiado como una ingenua, ¿sabes? Como una ingenua, como, como, ¿sabes? Yo pensando, mmm, qué bonita es, ¿sabes? El amor y eso, yo confiado de ahí, súper ingenua, y era todo mentira, no sé cómo va a sentirme, ¿eh? Con esto, no sé cómo va a sentirme, no sé, estoy un poco disgustada, no lo sé. No, 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 esto no, no me parece Es que no me parece bien, no me parece bien. Se ha ido ahí al bar, a mí no me ha dicho nada Me parece muy mal estaba, estaba pintando no sé qué, esto mentira No estaba pintando, me ha engañado Me ha engañado, empezamos bien esta relación ¿Eh? No, mm, mal No, no me gusta eh, Vamos a Poner aquí a hacerse lo que viene siendo esto ¿Vale? Muy, muy, pues eso ¿Y ahora qué? ¿Eh? Pues ahora nos vamos Al huevo Ya veas tú el huevo Estoy muy consternada. <laughs> que cagada de tenerte. Dale a la calle y lleva la espada. Pero ¿para qué quiero la espada? No voy a matar a nadie. Están preparando el festival de hoy. Vuelve más tarde. Aquí me voy a quedar en la puerta. Pídeme permiso. <laughs> Todo muy adecuado. Todo muy adecuado. <laughs> Déjala, tuve un día difícil. <laughs> ¿Qué vale bueno el pollito? ¿Qué idea más buena? ¿El qué? ¿El qué Héctor, amigo? Héctor, amigo, ¿cuál es la idea del pollito guay? Una casita real que suele tardar más o menos en aparecer el servidor. Como aún no me pareció, quería saber si es normal, ya que no sé usar mucho Twitch con Discord. Pablo, espero que lo hayas eh, vinculado con PC, ¿vale? Necesitas vincularlo con PC, si lo vinculas desde móvil, puede ser que no funcione. Y luego tarda, ¿eh? Tarda un poquito, como a lo mejor puede ser que tarde un par de horitas. Festival del huevo. Festival del huevo. Festival del huevo Rea, mientras te sufres en una boda, yo estaré de concierto. No es para dar envidia ni nada de eso. Yo, Robe pensaba que éramos amigos. No sé, igual mañana, cuando me veas mañana, me dices, mira, Rea, no, no somos amigos, no somos nada, ¿Qué te estás flipando, ¿sabes? Yo creía, ¿eh? Me he gastado todo mi dinero. <laughs> Bien hecho, bien hecho, mira, he comprado 28 Entonces ¿12? No, 12 no ¿18? ¿De las 28? Madre mía, esto está... Esto, eh, eh, eh. Luis, Luis, Luisito, esto, Luisito, hijo, esto está muy mal puesto, eh. No, esto eh, quería quejarme de que esto esté muy mal puesto. Soy una coneja. Madre mía, esto está. To... Lewis, no, esto no, no Yo así no me puedo hacer una foto. Me he gastado todo mi dinero, todo mi dinero. El pollito de la izquierda que acumulas puntos y puedes desbloquear rewards. Perdón, no me acuerdo cómo era en inglés. ¡Wow, Héctor! A mí me pasa con alfombra. Carpet. Y no sé cómo se dice en, en inglés. No sé cómo se dice en castellano. Ahora te lo he dicho en castellano porque he mejorado. Pero a mí me pasa. Sí, recompensas, cariño, recompensas. Sí, mola mucho. A mí lo del tema de los puntos me moló bastante. Yo hice los sushi, no es para de mi y <laughs> pues ¿sabes qué puedo comprar mi sushi? Puedo comprar mi sushi con los bits que me has dado, puedo comprarme sushi. Me puedo comprar un trozo de sushi. Me puedo comprar un maqui, ¿eh? Un maqui. Vale, vamos a intentar hacer lo de los huevos. Vamos a ver si soy capaz de hacer lo de los huevos porque tengo que ir a, a cosa hecha. A cosa hecha, vamos a buscar, espérate, vamos a buscar huevos. Stardiu, vale, voy a hacer toda la trampa. Me lo voy a trampear todo. Imágenes, huevos, huevos, huevos. Vale, vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por ¿Qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En dónde está? Abrir el enlace en nueva pestaña. Fotos, búsqueda de los huevos, ubicación de los huevos. Esto es lo que yo quiero. Vale, a ver. Vale, empezamos desde la plaza. Entonces, me vale la pena bajo ah mira hay uno cerquita esto a lo mejor se puede hacer espérate espérate vamos voy a, voy a simular voy a simular la ruta vale bajo aquí detrás estará el primer huevo aquí detrás vale aquí habrá otro huevo no sé si esta es la ruta óptima en realidad luego puedo bajar por aquí y aquí abajo habrá otro huevo uy creo que doy mucha vuelta ¿eh? luego venir por aquí Estoy un rato sin coger ningún huevo. No sé, ¿eh? me parece que es mucho rato sin coger huevo. Vale, vamos a probar otra, otra ruta, ¿vale? Salgo por aquí y aquí habrá un huevo. Quita, aquí habrá un huevo. Luego puedo bajar. Aquí habrá un huevo también. Luego puedo bajar. ¿Qué puedo por aquí? No, entonces tengo que dar mucha vuelta para coger el huevo este de aquí. Luego habrá un huevo aquí. Luego habrá un huevo aquí abajo. Aquí. Bueno, luego tendremos uno aquí, tendremos uno aquí detrás. No puedo salir por aquí, ¿no? No puedo salir por aquí. Luego puedo salir corriendo. En teoría hay un huevo aquí también. Habrá un huevo aquí detrás. Pero si me voy hasta allá, ya luego no subo. Y hay un huevo en el coche y aquí en el fondo. Vale, vamos a ver. Tengo que coger 7 huevos para ganarle a la tontaligo este. Entonces puedo coger este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no voy a llegar. Normalmente, ¿cómo lo hago? Voy corriendo y cojo este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A lo mejor esa es la ruta buena. A lo mejor esa es la ruta buena. Venirse para abajo del todo así, en plan: corre, 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 corre. No, pero es que me parece, un poco, me parece un poco loco, me parece un poco loco. Me vengo corriendo. Ah, pero por aquí puedo pasar. Por aquí puedo pasar, porque aquí puedo pasar. Entonces a lo mejor puedo venir corriendo, pillo este, me meto por aquí, pillo este, salgo por aquí corriendo, paso desde la esquina, cojo este. Vengo por aquí corriendo. No sé si vale la pena que coja este. Sí, este me pilla más cerca. Cojo el que habrá aquí. Me meto por aquí abajo. Cojo este. Me vengo por aquí arriba. Cojo este. Vamos a ver. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé cuál es la ruta óptima. Comienzo por la casa de Sam. ¿La casa de Sam? ¿Cuál es la casa de Sam? ¿La casa de Sam? ¿Es la del sol o es la otra? ¿Es esta, no? ¿Es la del barco? Esta es la casa de Sam. Ocho, tengo que coger ocho. ¿Qué silencio más extraño había? Para los argentinos coger es muy turbio, ya lo sé, ya lo sé que es muy turbio, pero yo soy española. Yo soy española. Entonces, coger para mí no es nada más que agarrar. No es otra cosa. Ruta huevos, Stardew Valley. Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo. How to win egg hunt festival in Stardew Valley. Le he pronunciado también que te cagas. Dale, dale. Silencio, por favor. Silencio, no va a ser que me pongas una música o algo, ¿sabes? Además, nos enseña el colega cómo está forradísimo y se compra eh, un conejo gigante de peluche. Que me da igual... El conejo gigante de Beluche. Vale, velocidad por dos, por favor. Velocidad por dos, ¿vale? Corre. Bla 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 bla, bla bla bla, bla bla bla. placa, placa, no empieza nunca. Vale, se va corriendo. Coge el que estaba ahí arriba, lo que he dicho yo, da toda la vuelta a la casa de Sam. Baja, coge este. Abigail está más perdida con un pulpo en un garaje. Ah, coge el que hay en la alcantarilla. Coge el que hay al lado del árbol. Coge el de la tumba, el que hay ahí detrás. ¡Oh! ¡Qué buena, qué buena! así queda tiempo, ¿eh? Sí queda tiempo. queda tiempo, Vale, vamos a hacer la prueba. Voy a verlo otra vez, voy a verlo otra vez. Espera un segundo, espera un segundo. Un segundo, que quiero, que quiero memorizar bien la ruta. Es más o menos lo que yo estaba diciendo. Vale. Coge el huevo de detrás de la casa de Sam de la valla, el que hay dentro. Se va hasta, hasta allá, hasta al, al lado del todo que yo ahí no hubiera ido. Vale, luego se va para abajo a coger el de la alcantarilla, el del arbolito, sube a coger el del cementerio y el del arbusto, el del camino del este y ya estaría, con eso son nueve. Vamos a intentarlo, gente. Si no, repito este día por la eternidad. Este día se convierte en el día de la marmota. En el día de la marmota se va a convertir. Venga, Lewis, amigo. Sí, empecemos. Vamos a probar. Vamos, más trampas no puedo hacer. Porque si no gano, repito el día. ¿Sabes? Día de la marmota. O sea, más trampas no puedo hacer. Es la hora del evento estrella de la fiesta. La búsqueda anual de huevos. Los que no tienes tu Abigail, me cago en tu cabeza. Calma, jovencitos. Vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie. Y llevaros a casa un premio exclusivo. Que es un sombrero de paja súper raro y súper feo. Pero es que me da igual. No quiero que gane Abigail. Además, el primer huevo que aparece aquí detrás es como un poco puñetero, ¿eh? El huevo que aparece aquí es un poco puñetero. Bueno, ¿todos preparados Estoy nerviosa. ¡Ah! ¿Quién empieza a buscar huevos? Aparta, aparta. Mira qué puñetero es. Apenas se ve. Mira, mira, mira. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. corre. corre, 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 corre. Aparta, eh. Aparta que te reviento la boca. Vámonos. Eh, niña, no me lo robes. Que te reviento a ti también. O sea, es que te reviento. ¡Oh, corre, 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 corre. Vale, cogemos este de aquí arriba primero. ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ya me he pasado nerviosa! ¡Que no llegó, que no llegó! Sí, que llegó, hombre, señor, por favor, cálmate. Cálmate, Rea, que ha sido muy rápida. Ha sido como el viento. Ha sido como el viento. Aún te da tiempo a coger más huevos. El récord de tu vida. El récord, mira eso, mira eso. ¡Abigail! ¿Qué? ¿Ahora qué? Ay, ¿por dónde pasó? No llegó. <laughs> Te wow, ¡Mira cuántos huevos! Los míos. Si quisiera que los jóvenes te la basura con tanto los tendría si quisiera <muchas> Si consiguiera que los jóvenes recogierais la basura con tanto afán, tendríamos el pueblo más limpio de este lado del mar de gema. Jeje, pues contrata basureros. ¿Qué quieres que los niños recojan basura? ¡Explotador infantil! Y ahora el ganador de búsqueda de huevos de este año. Rea, obviamente, si no te reviento. <laughs> o sea, quiero decir. Aquí está tu premio, disfrútalo. Sombrero de paja. Con eso termina el Festival del Huevo de este año. Gracias a todos por venir. ¡Uh! Uh, ya está Maravilloso Mis huevos morenos son los que ha ganado Los míos Vale, yo creo que podemos forzar un poquito Mira, espérate que me voy a poner bien sensual Ahí está. Ahí está Espérate un segundo, espérate un segundo Que hay que plantar las fresas Vale, hemos dicho Que voy a plantar Que voy a dejar 18 Y voy a plantar 10, porque yo soy así Rea, solo vas a plantar 10. ¿Cómo es tan desgraciada? Pues sí. Voy a plantar solo 10. Porque soy así. Y ya estaría. Y no planto más. Y me da igual. Me da igual la vida. Planto 10. Las 18 para el invernadero. Ya veréis. Hazme caso. Rea controla. Rea controla. No os preocupéis. Ah, no, tire. muchas gracias cariño por haberte suscrito, muchas, muchas gracias por el apoyo, tenemos un servidor de Discord por si te apetece pasar por allí y también tenemos uno de Minecraft Premium y para PC por si te apetece también jugar con nosotros, muchas gracias cariño, qué gracia me hubiera hecho que la ganadora hubiera sido Abigail, que la ganadora fuera Abigail, pues a mí no me habría hecho gracia, a mí no, ¿puedo plantar esto? En primavera, estamos en primavera, ¿no? Estamos en primavera, vale. Escúchame una cosa. Fabricación, uno más. Vale, vamos a poner. Escúchame una cosa. Ok. Eh, son las 10. No tengo mucha energía, pero ¿dónde se mi azada? Escúchame. Compréndelo. Se me está haciendo esto un poco complicado, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a plantar aquí el de arroz. ¡No! ¡El de arroz! ¡Aquí no! Casi la lío. Casi la lío. Aquí vamos a plantar el de arroz. Porque tiene que estar al lado del agua, si no, no crece, que yo me acuerdo. ¡Guau! ¡Wow! ¿Veis algo? Vamos a confiar en que eh, lo estoy haciendo bien, ¿vale? Vamos a confiar. ¿Por qué no veo un huevo? Y mira que he cogido. Yo ya preparándome los cultivos. Muy bien, muy bien hecho, Rita. Muy bien hecho. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Regándolo, regado ya. Bien hecho, bien hecho. Se me han, o sea, es que se me han ido a cagar las coliflores. Es que creo que son las coliflores, no entiendo por qué. Mi desgracia es así. Vale, esta espada la podríamos vender en algún momento, pero es que me da un poco de pereza también, tengo que decirlo. Vale, vámonos. Ahora me siento un poco Luffy, ¿sabes? Soy un poco Luffy, ahora mismo. Yo aquí con mi gorro de pájaro feo, pero me da igual. Pues yo soy feliz. Me acaban de regalar chocolates. Todo se ha darme envidia, ¿eh? Lo estáis haciendo, adrede. Todo se ha darme envidia. Mañana se ha despejado. Es imposible que llueva en este juego. Es imposible. ¡Muy feliz de Hoy es día de... Chucrut. Entre el chucrut y el, cho... y el chofrito. Entre el chucrut y el chofrito te vas a... Ya estaría. ¡Me cago en tu cabeza! ¡Pero oye! Satanás. Claro, no podía... No podía ponerlo antes al compi. Porque estaba todo lleno de... Y me quita una chivia. Mira el perro, qué inteligente. Mira el perro, qué inteligencia. ¡Qué sublime! Perro mío, tenías que ser. Míralo, míralo. Ahora, bien, bien. Bien hecho. Míralo, 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 míralo. Es impresionante. Espectacular. Sublime. Bueno, a... Ay, ¿Pero por qué estás con las cucachas, por favor? Entonces, me recomiendas estudiar psicología? Lo he dicho alguna vez, Héctor cariño, no es algo que yo pueda recomendar, o sea, no es como que te puedo recomendar una peli o como que te puedo recomendar un serio, que te puedo recomendar una, un plato de comida. Sabes, o sea, ten en cuenta que estudiar una carrera es invertir mucho tiempo, mucho tiempo, estudiando una carrera, mucho tiempo de tu vida y que además eso en teoría Va a marcar la profesión a la que te vas a dedicar el resto de tus días. Entonces no es algo como que lo pueda recomendar. Tiene que ser que a ti te guste, que tú sientas pasión, que sientas vocación. Sabes, eh, a mí me encanta la psicología, es mi pasión y por eso la estudié. Pero es tu caso. ¿Te gusta tanto como para quererte dedicar a ello hasta que te jubiles dentro de 60 años o los que sean? Sabes, entonces es algo que tienes que pensar tú, que tienes que meditar tú. Si te gusta la psicología, te gustará la carrera. Más o menos te gustará más la profesión que la carrera. Pero, claro, no lo puedo recomendar, entiéndeme. No es algo. No es algo que se pueda recomendar. por favor, estoy llorando, me vas a matar este paso Es que escúchame, yo no tengo culpa de que el perro Esté en la parra, o sea, es que es mi perro Tenía que estar en la parra Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí eh, Yo en teoría quería empezar antes este directo Para acabarlo antes, porque tengo que hacer cosas Porque mañana a las 7 de la mañana estoy en pie Yo creo que me voy a dar un baño, me voy a poner a leer con el ebook Y hasta, hasta eso Y ya estaría, sabes, o sea, yo creo que ya Ya con eso soy feliz Y ya estaría Vale, pues vamos a quitar esto. De hecho, no vamos a regar ni nada porque no se guarda. Empezaremos el día eh, después. ¿Puedo ir en pelotas? ¡En pelotas! No, uno no puedo ir en pelotas, pero bueno, vale. Está bien. Vale, pues vámonos. Salir al escritorio. Nadie ha dicho nada de mi transición. Nos gusta mi transición. Me parece fatal que nadie haya dicho nada de mi transición en ningún momento. O sea, es súper nice. ¿Sabes? No sé, no sé por qué, no habéis dicho nada de mi transición. Vale, vamos a ver quién hay en directo. Vamos a hacer una raid. Vámonos de raid. Ni, no, ni, no, nani. No, no, esto no, esto no, esto no es. Esto no es. He querido poner Twitch y he puesto Twitch. El tema de saber mecanografía, pero poner mal las manos, ¿sabes? Que se me vaya un poco la flapa. <laughs> Mira quién está en directo está tarde. ¡Está tarde! <laughs> ¡Está tarde en directo! Está todo guapa, Terdu que se ha pintado ahí los labios sensual. Escúchame una cosa: vamos a hacer una raya, Terdo, y quiero que cuando lleguéis a su chat le pongáis. ¿Te has pintado esos labios para besarme a mí? Por favor. ¿Te has pintado esos labios para besarme a mí? ¿Sabes? Y si tenéis un icono sensual, se lo añadís al final de la frase. ¿Sabes? Yo me voy con vosotros 10 minutos. Luego me voy a descansar y a darme un baño relajante mientras me leo el ebook. ¿Os parece? Vámonos con Terdu. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo era la frase? A ver. cambiaré el chip de pollo a Terduquiana. Haces bien. ¿Cómo es la frase? A ver. A ver que yo vea que lo habéis escrito bien. Que lo habéis entendido. Es icono. Es icono sensual. Vale. ¿Te has pintado sus labios para besarme a mí? Bien. Bien hecho. ¿Vale? Está Chris, sí, pero Inu le hemos hecho más raids a Chris que a Terdu. Entonces mi corazón está dividido. Entonces, eh, como le he hecho como tres o cuatro raids a Chris y le he hecho una a Terdu, pues iremos cambiando, ¿vale? Un día a una un día otra. Te has pintado sus labios para besarme a mí y un icono sensu, si lo tenéis. ¿Vale? Eso es. Lo estáis haciendo genial. Confío en vosotros. Vamos a iniciar la raid al canal de Terdu, 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 Terdu. terdu. Vale, pues a inicio, amores. Mañana Madrid a los que estéis si es que podéis firmita más guerreras menos princesas os espero al resto hasta el lunes no habrá directito vale os espero el lunes con más cositas muchas gracias a todos por esta semanita y nos vemos al canal de Tordu ahora acuerdos de la frase besitos muy grandes chao chao